Sí, aprovechando la proximidad de las fiestas, se está dando una jornada de capacitación acá en el SIC2, en referencia a todo lo que es pirotecnia cero. Tenemos la ley provincial 6187, que compete en lo que respecta a pirotecnia. La sonora no está permitida, pero sí la lumínica. Y en el caso del municipio de Perico, que tiene la ley 1351 del año 2019, donde es pirotecnia totalmente cero. Estamos acompañados por la fuerza policial, vemos que hay varios comisarios, algunos encargados de explosivos, quienes son los disertantes en el día de hoy. Así es, esta disertación es para todo el conjunto de personas, desde discapacidad, defensa civil, la guardia municipal, algunas personas que quieran acercarse, comerciantes, todo, para tomar conciencia de todo esto. Contamos con bomberos de voluntarios de la provincia, también policía de la provincia, quienes son los encargados de todo esto. De acuerdo a lo que marca la ordenanza 1351 en el ámbito municipal, el artículo tercero nos exige como institución realizar este tipo de capacitación, este tipo de jornadas informativas a efectos de ver la problemática que causa la pirotecnia sonora, la pirotecnia en base de lo que es pólvora, combustión. Entonces hemos tenido la participación, el agradecimiento de la gente de bomberos de la policía, de la dirección de bomberos de la policía de la provincia, a quien agradezco a su director, al comisario inspector Sergio Gutiérrez, que nos envió personal especializado en brigada de explosivos. O sea, ellos manejan el tema a nivel provincia de qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido. Si bien la legislatura el 3 de diciembre ya ha sancionado con fuerza de ley la número 6187, que en 15 días a partir del 3 de diciembre va a entrar en vigencia, que habla sobre la pirotecnia sonora cero, pero permite la comercialización de la pirotecnia lumínica. Nuestra ordenanza marca una pirotecnia cero, es ahí a donde vamos a charlar ahora con la jueza, con la secretaria contravencional de Perico, la doctora Mercado, que en instante se va a hacer presente, para que nos marque las diferencias, para que el comerciante sepa en realidad qué es lo que le está permitido y qué no le está permitido vender. En esta jornada hemos tomado, a través de la iniciativa de la secretaria de Gobierno, la señora Angélica Reston, Defensa Civil, brindar esta jornada de capacitación a las distintas áreas del municipio, tanto de inspectoría, la Guardia Urbana Municipal, que dentro de poquito va a entrar en funcionamiento, la gente de discapacidad, la gente que maneja el tema de discapacidad, para que sepan y conozcamos los daños que causa la pirotecnia sonora. Cualquier tipo de pirotecnia, ya que toda pirotecnia lleva pólvora y la pólvora causa daño.